Marx llevó las ideas de la economía política clásica a su fin lógico. Después de Marx, no se podía operar como economista político sin aceptar las nociones de explotación y crisis que había desarrollado tan a fondo. Y así, aquellos que estaban interesados en constituir una teoría económica fielmente burguesa, tenían que abandonar la noción de una teoría del valor-trabajo si pretendían alejarse de la teoría económica de Marx. Al hacerlo, pensadores como Leon Walras desarrollaron lo que ahora se llama economía neoclásica. Los economistas neoclásicos abandonaron por completo la noción de valor. Básicamente, tomaron el precio como un hecho, negándose a mirar detrás de él en busca de un significado más profundo. Al hacerlo, también abandonaron toda la noción de clase social y todos los demás fenómenos sociales más amplios que Marx había tejido en su teoría. Esa perspectiva restringida y estrecha pronto desarrolló una obsesión por el cálculo numérico y el álgebra sofisticada. Decimos todo esto porque fue fuera de la escuela neoclásica donde se desarrolló la crítica del procedimiento de transformación de Marx. Y fue esta nueva forma de pensar sobre la economía la que produjo el tipo de supuestos que llevaron a esta crítica. En 1907, Ladislaus Borkevich, un economista ruso, publicó un artículo en el que afirmaba que el procedimiento de transformación de Marx era internamente contradictorio, que cuando se llevaba a su conclusión lógica, producía resultados matemáticos que simplemente no cuadraban. Desde entonces, las personas dedicadas a la economía marxista han tenido que enfrentarse a esta acusación de que su categoría teórica fundamental, el valor, no es lógicamente válida. A lo largo del siglo XX, muchos economistas marxistas adoptaron los modelos neoclásicos de Borkevich y sus sucesores en varios intentos de rescatar la teoría del valor de Marx desde el marco de la economía burguesa. No fue hasta la década de 1980 que algunos académicos comenzaron a desafiar los supuestos detrás de esta crítica neoclásica y a construir una defensa de Marx desde dentro de la lógica de la teoría del valor. La más prometedora de estas nuevas defensas es la interpretación del sistema único temporal, o TSSI por sus siglas en inglés. Tal y como argumentan sus propios autores, la interpretación temporalista no es una nueva solución al problema de la transformación. Es, argumentan, la forma en que Marx entendió la noción de precios de producción. De hecho, la idea de un problema de transformación es un nombre inapropiado, ya que no hay contradicción ni acertijo que resolver. Es por eso que a menudo estos autores se refieren a él como un no problema de transformación. Echemos un vistazo más de cerca al argumento de Borkevich y a la respuesta de la interpretación temporalista. La tradición neoclásica de la que salió Borkevich tenía varias diferencias importantes con la tradición marxista. Donde la teoría marxista construye un modelo de capitalismo dinámico, en constante evolución, propenso a la desproporción y a las crisis, la escuela neoclásica ve al capitalismo en un estado de equilibrio estático e inmutable donde la mano invisible del mercado suaviza las imperfecciones de forma natural. Ellos creen, por ejemplo, que las crisis son algo externo que perturba su sistema en calma. Es importante tener en cuenta esta diferencia al interpretar la crítica de Borkevich. Fue la fascinación de Borkevich por estos modelos de equilibrio estáticos lo que lo llevó a cuestionar el procedimiento de transformación de Marx. Borkevich puso el argumento de Marx en un modelo estándar de inputs y outputs neoclásico. En el lado de los inputs estaban las máquinas, las materias primas y los salarios, todos ellos medidos en sus valores. Por el lado de la producción resultan los productos básicos recién producidos, todos ellos ahora cotizados a sus precios de producción. Borkevich se preguntó entonces, como es lógico, lo siguiente. ¿No deberían comprarse los insumos del proceso de producción a sus precios de producción y no a sus valores? De hecho, el propio Marx ya había reconocido que solo tenía sentido comprar insumos a precios de producción. Pero esto no lo llevó a las mismas conclusiones que Borkevich. Borkevich tomó esos precios finales de producción y los volvió a insertar en el lado de los insumos de su ecuación. Cuando hizo esto, se desató el infierno con las matemáticas. Específicamente, se volvió imposible mantener las tres igualdades originales de Marx. Las ganancias monetarias totales equivalen a la plusvalía total, el precio monetario total es igual al valor total y la tasa de ganancia monetaria total es igual a la tasa de ganancia medida en valor total. Bajo esta interpretación, solo se podría mantener una de estas igualdades a la vez, pero solo imponiendo arbitrariamente esa condición a expensas de las otras dos igualdades. Es decir, si hacíamos que una cuadrase, las otras dos se descuadraban.
Para los críticos de Marx, este fue el fin de la teoría del valor-trabajo. La crítica desde la interpretación temporalista a Borkiewicz es simple y elegante. Argumentan que es ilógico volver a conectar los precios de producción a los insumos del mismo periodo de producción. Lo acusan de dos falsos supuestos, simultaneísmo y fisicalismo. Para Borkiewicz, los precios de los insumos y productos se determinan simultáneamente. En otras palabras, los precios de los insumos y productos deben ser iguales. Digamos que tenemos una industria que fabrica maíz. En esta industria se necesitan precisamente semillas de maíz como insumo. Borkiewicz argumentaría que si al final del periodo de producción el maíz se vende a 10 dólares el kilo, también debe ingresar a la producción como insumo a 10 dólares el kilo. No puede haber cambios de precio. Pero parece estar defendiendo alguna teoría del viaje en el tiempo, como si un agricultor pudiese retroceder en el tiempo y se vendiera maíz a su precio de producción futuro. En el mundo real sucede lo contrario. Los valores cambian en el transcurso de una temporada de cultivo debido a la productividad de la mano de obra y el suelo, el clima, los cambios en la tecnología, etc. El precio del maíz al final del periodo de producción no tiene por qué ser igual al precio inicial. Los nuevos precios de producción se convierten en precios de insumos para el próximo periodo de producción, no para el que ya sucedió. En contraste con esta determinación simultánea de precios de Borkiewicz, la interpretación temporalista, tal y como lo dice el nombre, es temporal. Esto quiere decir que realiza un seguimiento de los cambios en los precios de producción a lo largo del tiempo, de un periodo de producción al siguiente. En cada periodo, los precios de los insumos son los precios de salida de la producción del periodo anterior. De esta manera, la interpretación temporalista es mucho más fiel al proyecto marxista de construir un modelo dinámico de valor a medida que avanza en el tiempo, en constante expansión. Borkiewicz, en cierto modo, defendió su simultaneísmo construyendo su modelo en el marco de una economía sin crecimiento. Argumentó que en una economía sin crecimiento los precios no cambiarían con el tiempo y, por lo tanto, tendría sentido determinar simultáneamente los precios de entrada y salida. Este modelo de economía sin crecimiento en realidad provino del propio Marx, quien teorizó sobre la reproducción simple, una economía sin crecimiento en la que todo el producto social se producía y vendía en cada periodo de producción. La reproducción simple fue un modelo abstracto que utilizó Marx para simplificar algunos argumentos sobre el intercambio antes de introducir su modelo más complejo de reproducción ampliada. Sin embargo, todavía existe la posibilidad teórica de que se produzca una reproducción simple, y por lo tanto debemos considerar si la transformación de valores en precios de producción funciona en condiciones de crecimiento cero. El problema es que Borkiewicz asumió que si no existe un aumento cuantitativo físico, esto significa que no puede haber un aumento en el valor. Esta es la esencia del fisicalismo, que los cambios en el valor están directamente vinculados a cambios en la cantidad de bienes físicos reales. Es fácil de comprobar y entender que esta idea es totalmente errónea. Pensemos que si hay una mala cosecha, la misma cantidad de trabajo se destina a menos mercancías. Por tanto, cada producto individual vale más. En una buena cosecha, la misma cantidad de trabajo se destina a más mercancías, por lo que cada mercancía individual vale menos. La cantidad total de trabajo y el valor total de las mercancías se mantienen iguales. Lo que cambia es la división del tiempo de trabajo en unidades físicas individuales. Entonces, podemos entender que el hecho de que haya más de algo en términos físicos no significa que su valor sea mayor. De hecho, el valor puede cambiar incluso si la producción física permanece igual, si el proceso de producción se vuelve más eficiente o los valores de los insumos cambian. Esto último es precisamente lo que sucede en la interpretación temporalista del problema de la transformación. De un periodo a otro, las salidas físicas permanecen iguales, se produce y consume la misma cantidad de bienes, pero el valor de esos bienes cambia con el tiempo. En cada periodo de producción se realiza un nuevo trabajo, se agrega trabajo nuevo al producto social, y así el valor total aumenta en cada periodo de producción. Este valor total se convierte en el insumo para el próximo periodo de producción. A partir de la ilustración de la interpretación temporalista, queda claro que sería ridículo tomar los precios del final del periodo de producción, que son precios que representan un aumento en el valor, y volver a insertarlos en la ecuación al comienzo de ese mismo periodo de producción. La solución de Borkiewicz va en contra de la lógica básica de la teoría del valor, y por lo tanto, necesariamente produce resultados absurdos.
La economía burguesa a menudo se considera una ciencia objetiva y racional para los especialistas en cálculos numéricos, divorciada de los prejuicios políticos. Pero todas estas matrices y gráficos existen dentro de una gama muy estrecha de supuestos. Al dejar de lado las cuestiones del valor, al tratar al capitalismo como una entidad estática, universal y sin cambios, y al ignorar la clase, se impide abordar los elementos más esenciales del análisis económico. Son estos supuestos los que han conducido a la noción completa de un problema de transformación y al ataque general a la economía marxista. Si bien puede ser intimidante leer la literatura especializada sobre un tema, nunca debemos olvidar que debajo de los números se encuentran argumentos y suposiciones sobre el mundo real, y que al final estos son los aspectos cruciales de los que hay que preocuparse. No hay ninguna razón por la que debamos tomar un curso de posgrado en economía para comprender el debate sobre el valor y el precio. La lectura principal y más recomendada para profundizar es el libro Reivindicando el capital de Marx de Andrew Kliman. Aún así, también podéis echarle un vistazo a los artículos y recursos que hemos dejado en el apartado de bibliografía en la descripción.